Hola amigos, bienvenidos. Te voy a hacer esta belleza, tamales de lengua de vaca. Así como lo escuchas, pasito a pasito te voy a indicar cómo elaborar estos tamales bien deliciosos, muy ricos. Te los recomiendo si no los has hecho. Este es el video que te va a mostrar cómo elaborarlos. Desde la cocción, la masa, cómo cocer la lengua, cómo marinarla, para que te queden unos tamales así que salen sudados de la olla. Y sobre todo, bien condimentados, que tenga sabor en la carne, tanto como en la masa. Bien fácil de seguir los pasos que te voy a indicar, pon atención, y esta es la receta. Primero que nada, vamos a lavar muy bien la lengua, quitarle pues toda la sangre que se pueda, hasta dejarla completamente limpia. La vamos a llevar a la olla express. Aquí la cortamos un poco, y le vamos a echar o poner, añadir agua. Es suficiente que alcance a cubrir la carne. Esa agua la vamos a utilizar para amasar, para hacer la masa, obvio, ¿verdad? Y no la vayas a tirar. Es muy rico ese consomé que va a salir, que va a darle una potencia bien grande a estos tamales. Ahí pusimos cilantro, apio, ajo. Todos los ingredientes aquí van a estar abajo en la descripción del video. Hojitas de laurel, pimienta, orégano, comino y sal. Eso es lo básico para que esta carne ya esté con su sabor adquirido. Y más que nada, ese consomé que nos vamos a sacar de esta cocción, pues sea delicioso al momento de hacer la masa. Y ahí está, lo llevamos a tapar como debe de ir en la olla esta de presión, y vamos a dejarlo por 5 minutos en la olla desde que empieza a hacer, de que empieza a salir el vapor de la válvula, y después lo apagamos y lo dejamos reposar, y así va a venir saliendo. Mira, la carne va a estar en su punto, se va a desbaratar, el consomé está delicioso así con pura cebollita y cilantro, puta, ni te cuento. Lo vamos a dejar enfriar y quitarle el cuerito que trae la lengua para después llevarlo a marinar. Aquí tengo lo principal, ya colé el caldo. Ahí tengo el chile ya licuado. Te voy a dejar el link de cómo se hace este marinador especial para darle más sabor y dejarlo un día completo en el refrigerador, la carne marinada con esta salsita que salen, uta, le da un sabor elevado de sabor. Valga la redundancia. Y aquí ya deshilachamos la carne de la lengua. Como te digo, se desmorona, no hay necesidad de picarla como usualmente se hace en la calle. Y de ahí vamos a añadir este sazonador a base de chile guajiro, chile ancho, ajo, cebolla, achiote, tomate, varios ingredientes que aquí te los voy a dejar también, pero por cuestión de video lo recortamos. Tratamos de que llegue a todas las extremidades de la carne. Lo vamos a dejar por lo mínimo una noche ahí en el refrigerador, y al siguiente día nos aventamos la tamalada, así como lo oyes, para que te salga esa carne adquirida con ese sabor y el sazón de estos chiles. Y lo guardamos todo en el refrigerador, y mañana seguiremos para hacer la siguiente faena. O si quieres, lo puedes hacer al momento también, pero te garantizo que va a salir mejor que la dejes descansar. Aquí vamos a hacer la masa. Aquí tengo la manteca de puerco, una cuchara bien grande. Vamos a depositarla ahí en la batidora y vamos a ir añadiendo los demás ingredientes, que es la mantequilla, el aceite, que es una taza. Igualmente, aquí te voy a dejar abajito las cantidades, no te apures en anotar. Y vamos a batir lentamente, no rápido, para que no te chispee. Y más que nada, vamos a buscar ahí en este momento una mezcla blanca, que ahorita conforme vaya batiendo la batidora se va a formar esa sustancia que andamos buscando. El polvo para hornear. Y pues estos ingredientes van a hacer que pues tenga más sabor la masa.
Y vamos a añadir el consomé donde se coció la lengua de vaca. Y esa es la mezcla, mira, ese color blancoso es lo que andamos buscando. Y de ahí en adelante, pues ya vamos a añadirle lo que viene siendo el caldito. Ese caldito lo recalenté un poco, mira, ahí está oscurito como es, como el que te venden en la calle, que te pides un plato de grande de lengua de vaca, del caldo de la lengua, de la birria, como también le dicen. Y ahí vamos a ir a estar añadiendo lo que es la harina y el caldo. Harina y caldo. Harina y caldo son 8 tazas o 1 kilo de harina de maseca hasta que se esté conformando todito todo. Poquito a poquito, caldito, harina. Hasta que llegue a esta mezcla, eso va a tardarse no menos de 5 minutos según tu batidora. Y buscamos una masa que sea manejable, como lo ves, para trabajarla a la hora de envolver los tamales. Sencillos y fáciles, prácticos, que estamos aquí en la cocina con Ernesto mostrándote. Aquí tengo la dichosa hoja de tamal que ya estuvo remojada en agua para que sea flexible. Una bolita la extendemos con nuestras manos puras blancas y ahí vamos a depositar un poquito de carne, carne de lengua ya marinada toda una noche, y le ponemos una extra salsita roja, esta de chile pico de pájaro. Híjole, vieras qué sabor. Lo apretamos un poco, lo aseguramos de la parte de abajo del tamal, pequeños apretoncitos. Y listo, ahí está, lo limpiamos. Y el siguiente, de la misma manera, destendemos la hoja del maíz, la masa, y ahí ya me eché todos los tamales, pero pues cuestión de video te lo adelanto. Y esta la puedes usar hasta para tortas, para tacos, una delicia, una delicia. Y ahí lo doblamos, igual lo aseguramos de abajo, le damos pequeños apretoncitos. Y listo. Y ahora queda esta belleza que vamos a llevarnos a cocinar. Cocinarlo por lo mínimo 50 minutos desde que empieza a hacer el vapor en la olla. Lo vamos a acomodar en esta ollita que no pase la línea que indica ahí el filtro dichoso. Y ahí lo vamos a recargar a la pared de la olla. Así de fácil. Uno tras otro, no los aplastes mucho porque están fresquecitos. Si estuvieran congelados, entonces sí lo compactarías un poco. Te ponemos una bolsa para darle el calor que paga para todos los tamales, que cubra todo. Y ahí lo tapamos y lo llevamos a la estufa, como te digo, 50 minutos a 1 hora, dependiendo si se te llena la olla completa. 1 hora 20 minutos, fuego bien bajito y cuenta a partir de que empieza a tirar el vapor por la parte de arriba. Y ahí está, fue todo. Lo dejamos descansar por lo mínimo 1 hora, lo destapamos y aquí está la magia, una delicia de tamales que toda la familia, si es mexicano o mexicana, al grito de guerra, verás cómo les va a gustar. Bien deliciosos. Suavecitos, esponjosos. Haz de cuenta que te estás comiendo un taco de esos de la calle, pero hecho por ti sobre todo y limpio, más que nada. Lo puedes acompañar como lo sirven con cebollita, con cilantro, la salsa de tu gusto y más que nada disfrutar del gusto de que es bien saludable porque lo estás haciendo tú, no está en la exposición de la calle, más que nada. Cualquier pregunta que tengas, amigo o amiga, te espero en mi canal en La Cocina con Ernesto. Ahí estoy yo para cualquier interrogante que tengas. Con mucho gusto te atiendo a la brevedad posible. Y pues de esta receta y de otras más que ahí están, ahí tengo muchas recetas de diferentes tamales, de masa, aderezos y de otras recetas más que te van a sorprender. Ahí en mi canal del YouTube, ahí es donde contesto. En La Cocina con Ernesto y su salsita, lo que necesité, y este soy yo. Bendiciones para ti donde te encuentres y que tengas bonitas fiestas. Adiós.